Incrementa notablemente en la zona sur de Quintana Roo el robo con violencia hacia transeúntes y locales comerciales, en donde los delincuentes utilizan desde machetes, navajas y desarmadores hasta armas de fuego de diversos calibres, cosa que antes no utilizaban o era muy baja esta incidencia, reconoció el director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Gumercindo Jiménez Cuervo. Hay una marcada violencia, porque a últimas fechas hemos detectado más en lo que nos reportan las víctimas la utilización de una posible arma de fuego con las características que muchas veces pueden ser hechizas o pueden ser hasta de juguetes. Lo único que puede hacer la Policía Municipal, explicó, es recomendar a interponer la denuncia y colocar sistemas de vigilancia en las viviendas y negocios para que después de cometerse el atraco se pueda ver los rostros de los delincuentes. Y ante esta situación, bueno, muchas veces el hecho puede quedar impune. ¿Por qué? Porque no hay la denuncia correspondiente, porque no solamente es que la persona que sufrió el asalto vaya e interponga la denuncia. No, la denuncia la tiene que poner o ratificar el propio apoderado legal. El jefe policiaco externó que este delito de robo a transeúntes y a negocios está incrementándose mucho en la zona sur de Quintana Roo, en donde la gente opta por delinquir ante la falta de empleo o porque son personas que vienen de otros lados de la República, creyendo que es tierra fértil para cometer este tipo de flagelos. Para Notivisión, Canal 10, Juan Pablo Hernández.